Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar el siguiente diseño por año nuevo con Adobe Photoshop. Estando en Photoshop vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño. En la parte de detalle de ajustes preestablecidos voy a colocar el nombre año nuevo. Voy a trabajar con una anchura de 21 por una altura de 29.7 en centímetros. Con una resolución de 100 píxeles por pulgada, el modo de color va a estar en RGB. El contenido de fondo lo voy a cambiar al color negro de esta manera. Ahora le doy en crear. Ahora lo que voy a hacer es activar, en este caso, unas guías de regla apretando control más R si estamos en Windows en este caso. Y ahora con mi herramienta selección voy a irme a la parte superior y voy a jalar de esta manera. Lo que estoy logrando con esto es tener referencia en la parte del centro, ya que en base a esto voy a ubicar mis imágenes. Bueno, lo que voy a hacer aquí es insertar una imagen, en este caso de un concierto. Para esto me voy a archivo, colocar elemento incrustado y voy a seleccionar la siguiente imagen y le voy a dar en colocar. Recuerden que estas imágenes las voy a dejar en la descripción del video para que también ustedes la puedan utilizar. Y también decirles que si no están suscritos a este canal, les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenido. Y bueno, lo voy a colocar de esta manera. Bueno, lo que voy a hacer aquí es darle un pequeño ajuste para poderle cambiar la tonalidad de color. Para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajuste de tono y saturación. Estando aquí, activamos esta opción, el cual me va a permitir que este ajuste simplemente afecte a la imagen que he insertado. Bueno, aquí voy a activar colorear y voy a colocar los siguientes valores. En la parte de tono voy a colocar un valor de 300, donde hice saturación me voy a ir hacia un 72% y donde hice luminosidad no voy a hacer nada. Con esto estaría obteniendo esta tonalidad de color en mi diseño. A esta capa le voy a colocar el nombre personas. Recuerden que los nombres que estoy colocando a estas capas son opcionales. Bueno, ahora lo que voy a hacer es añadir a un DJ. Para eso me voy nuevamente a archivo, colocar elemento incrustado y he escogido este de aquí. Bueno, lo voy a ubicar por aquí aproximadamente y un enter para validar. Lo que voy a hacer aquí es eliminar la parte superior. Para eso lo voy a hacer con mi herramienta selección de objetos. Voy a hacer una selección, en este caso de la DJ. Y bueno, lo que me interesa aquí es la parte superior. Para esto voy a mejorar esta selección. Me voy a ir a la parte superior donde hay varias opciones. En este caso voy a escoger la que dice seleccionar y aplicar máscara. En mi caso mi modo de vista está en superponer. La opacidad le he colocado en un 76%. He escogido un color azul el cual no contiene lo que yo deseo seleccionar, ¿no? Ahora me voy a ir donde dice seleccionar sujeto, me aparece este mensaje. Si no desean que les vuelva a aparecer, activamos este check y le damos en OK. Bueno, voy a esperar un momento. Y como ven, Photoshop me hizo una selección más razonable. Y bueno, lo voy a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a activar la herramienta pincel y voy a empezar a pasar ya que deseo seleccionar más áreas. De esta manera. Bueno, lo voy a colocar de esta manera. Ahora me voy a la parte inferior y le voy a la opción que dice descontaminar colores de esta manera. Aquí me aparecen varias opciones donde dice enviar a. Voy a escoger nueva capa con máscara de capa y le voy a dar en OK. Y bueno, tendríamos la siguiente apariencia. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a situarnos en esta capa del DJ, que por cierto le voy a denominar DJ, y lo voy a bajar debajo de la capa personas de esta manera. Ahora, estando en la capa personas, que vendría a ser esta de aquí, voy a crear una máscara de recorte para poder eliminar la parte superior. Para esto lo voy a hacer con mi herramienta pincel. En la parte superior voy a escoger una opacidad del 100%, el flujo también al 100%, el modo de fusión va a estar en normal. Un clic derecho para poder configurar en mi pincel. En este caso me voy a situar en la carpeta de pinceles generales que viene en esta versión de Photoshop y voy a escoger el pincel con el nombre circular difuso, el cual lo voy a trabajar al 0%. Y ahora, estando en esta máscara de recorte con el color negro de frontal, voy a empezar a pasar de esta manera. Con esto voy a combinar estas dos imágenes
Ahora, si desean, pueden bajar la opacidad a unos 30% aproximadamente y podemos empezar a pasar por este lado. Y bueno, si nos hemos excedido en eliminar, simplemente podemos cambiar el color negro al blanco, en este caso en la parte frontal, y con eso podemos recuperar lo que hemos eliminado excesivamente. Bueno, yo lo voy a dejar de esta manera y tendría de momento este resultado. Ahora voy a eliminar la parte inferior nuevamente con mi herramienta pincel, con la opacidad al 30%, voy a empezar a pasar de esta manera. Y bueno, lo voy a dejar de esta manera. Ahora bien, esta capa de DJ que teníamos anteriormente la podemos eliminar de esta manera. Ahora voy a añadir otra imagen para la parte superior. Para esto me voy a situar en la capa fondo. Voy a escoger en este caso este fondo de aquí y le voy a en colocar. Bueno, lo que voy a hacer aquí es agrandarlo. Ahí está bien y le voy a dar un enter para validar. A esta capa le voy a denominar fondo 2 y también le voy a dar unos pequeños ajustes. En este caso lo que voy a hacer es bajarle el brillo. Para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes, brillo y contraste. Activamos esta opción. El brillo lo voy a bajar en su totalidad, en este caso en un valor de menos 150. Y el contraste lo voy a incrementar a unos 53 de esta manera. Con esto tendría esta apariencia. Ahora lo que voy a hacer es añadir varios textos, en este caso voy a insertar el año, para esto voy a crear una nueva capa y voy a seleccionar mi herramienta texto horizontal. Aquí el tipo de fuente, en mi caso voy a escoger Franklin, ustedes pueden escoger el tipo de fuente de su preferencia y aquí voy a escribir 2023 de esta manera. Recuerden que pueden separar los caracteres de letra a letra yéndose a esta opción de aquí, en este caso que vendría a ser los caracteres, y aquí ustedes pueden poderlo separar o lo pueden juntar, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar de esta manera y ahora lo que voy a hacer es modificarlo un poco, lo voy a bajar hacia abajo. Y bueno, lo voy a dejar de esta manera. Bueno, creo que ahí está bien. Bueno, lo que voy a hacer aquí es darle un efecto estilo neón. Para esto voy a hacer un clic derecho, opciones de fusión. Y lo que voy a hacer aquí es irme a la opacidad de relleno, lo voy a colocar al 0%. Vemos que desapareció nuestro texto, pero lo vamos a recuperar activando la opción de trazo. Aquí el tamaño lo voy a colocar en 5 píxeles, la posición en exterior, el modo de fusión en normal con una opacidad del 100%. El tipo de relleno, vamos a escoger la opción de color y vamos a escoger el color blanco de esta manera. Ahora bien, lo que voy a hacer aquí es agrupar esta capa en un grupo, control más G. Y a este grupo también le voy a denominar 2023. Ahora bien, lo que voy a hacer aquí, un clic derecho, opciones de fusión. También vamos a trabajar con estilos de capa, pero lo que vamos a hacer aquí es activar resplandor exterior de esta manera. Aquí el modo de fusión va a estar en normal con una opacidad del 100%. Vamos a escoger un color rosado que vendría a ser este código de aquí, FF00C6. De paso vamos a copiar este código ya que vamos a utilizar bastante este color. Bueno, en la parte de extender va a estar en 5% y el tamaño lo voy a colocar en 21 píxeles para obtener esta apariencia. El tipo de relleno, o en este caso la calidad, va a ser el lineal. El rango al 50%, la vibración al 0%. Lo que voy a hacer aquí es duplicar este grupo de esta manera. Y lo que voy a hacer es bajarle la opacidad al siguiente grupo. En este caso lo voy a colocar a unos 30% para obtener esta apariencia. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es escribir la palabra año nuevo. En este caso lo voy a hacer en inglés. Y para esto vamos a crear una nueva capa y vamos a escribir lo siguiente, ¿no? Voy a activar BlockMajus y voy a escribir New Year. Bueno, lo voy a tener de esta manera y lo vamos a ubicar por este lado de aquí. Lo vamos a agrandar, perdón, ahí aproximadamente. Y lo voy a colocar en esta posición. Ahora lo que voy a hacer es darle algunos ajustes con
estilos de capa, para esto un clic derecho, opciones de fusión, y aquí voy a activar la opción que dice sombra paralela. Lo voy a configurar de la siguiente manera: el modo de fusión va a estar normal con el color negro, con una opacidad del 100%, el ángulo lo voy a trabajar a 63 grados, la distancia va a estar en 4 píxeles, la extensión, la distancia va a estar en 11 píxeles, la extensión lo voy a colocar al 30% y el tamaño voy a colocarlo en 4 píxeles de esta manera. El tipo de calidad en este caso va a ser el lineal, el ruido al 0%. Simplemente voy a dar este ajuste y tendría este resultado. Ahora, para que tenga mejor apariencia nuestro texto, vamos a insertar una textura. En este caso he escogido la siguiente imagen y le voy a dar en colocar. Bueno, lo voy a bajar de tamaño aproximadamente ahí y lo voy a modificar de esta manera. Ahora a esta capa le voy a denominar textura y lo que voy a hacer para que simplemente se integre dentro de mi texto, un clic derecho, crear máscara de recorte de esta manera. Y con esto tendría esta apariencia en mi texto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es añadir unas luces en la parte superior. Para esto me voy a situar en la última capa, me voy a ir a archivo, colocar elemento incrustado y voy a escoger esta imagen de aquí y le voy a dar en colocar. Bueno, aquí voy a extenderlo un poco, lo voy a ubicar en todo mi diseño, ahí aproximadamente, y un enter para validar. A esta capa le voy a denominar luces y lo que voy a hacer aquí es cambiarle el modo de fusión, en este caso a trama. Y voy a bajarle la opacidad a unos 50% de esta manera. Ahora, para poder mejorar esta parte de aquí donde termina la imagen, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una máscara de recorte en esta capa y con mi herramienta pincel voy a empezar a borrar de la parte inferior. Ahí está bien. Esto lo estoy trabajando con una opacidad del 30%, ¿no? Bueno, tendría este resultado. Ahora lo que tocaría sería integrar otros textos en la parte inferior. Para esto voy a escoger mi herramienta texto y voy a crear una nueva capa. Y aquí el tipo de fuente el cual voy a trabajar va a ser este de aquí, que dice Palash, y voy a escribir la palabra celebración. De esta manera lo voy a incrementar el tamaño para ver lo que he escrito. Esta de aquí, ahí creo que está bien. Voy a modificarlo de esta manera. Bueno, lo voy a ubicar en esta posición. Ahora lo que voy a hacer es darle otros ajustes con estilos de capa. Nuevamente un clic derecho, opciones de fusión. Aquí voy a activar la opción de bisel y relieve. Lo voy a configurar de la siguiente manera. El estilo va a estar en inglés interior, la técnica en sin ser blando, con una profundidad de 115%, la dirección hacia arriba, el tamaño va a estar en 24 píxeles, en suavizar va a estar en 0 píxeles. En el área de sombras, el ángulo con el cual voy a trabajar va a ser de 63 grados, va a estar activado usar luz global, la altitud va a estar a 30 grados, el contorno resplandor va a ser el lineal. El modo resaltado va a estar en multiplicar con el color negro y con una opacidad del 50%. El modo de sombra va a estar en modo de fusión multiplicar con el color negro con una opacidad del 50%. Ahora lo que voy a hacer es activar trazo de esta manera y lo vamos a configurar de la siguiente manera. El tamaño va a estar en 5 píxeles, la posición en exterior, el modo de fusión en normal con una opacidad del 100% y vamos a escoger el color rosado con el cual estamos trabajando. Ahora bien, voy a escoger la opción que dice resplandor exterior, el modo de fusión en normal con una opacidad del 100%, el ruido al 0% y vamos a escoger nuevamente el mismo rosado. En la parte de extender va a estar en 0% y el tamaño en 35 píxeles. El contorno va a ser el lineal con un rango del 50% y le vamos a dar en OK. Y con esto tendríamos este resultado. Ahora lo que vamos a hacer es añadir otro texto. En este caso vamos a escribir estrellas invitadas. Recuerden que estos textos que estoy colocando son opcionales, ya que esto va a variar de acuerdo al evento que ustedes deseen realizar. Bueno, aquí el tipo de fuente nuevamente voy a escoger Franklin. De esta manera voy a activar la herramienta texto y voy a escribir lo siguiente.
estrellas invitadas. De esta manera, y lo voy a colocar por este lado de aquí. Voy a reducirle el tamaño aproximadamente ahí y voy a modificar esto un poco. Bueno, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente: un clic derecho, opciones de fusión, y lo que voy a hacer aquí es bajarle la opacidad de relleno al 0% y me voy a situar donde dice resplandor exterior. Aquí el tamaño lo vamos a extender, en este caso voy a escoger un valor de unos 35%, está bien. En la parte de extender lo voy a colocar a un valor de 7, está bien. Voy a trabajar con 5 de esta manera. Aquí estamos trabajando con el color anteriormente utilizado. Bueno, la calidad va a estar en lineal con rango al 50% y simplemente vamos a dar ese pequeño ajuste y le vamos a dar en OK. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir otro texto, en este caso los DJ que se podrían presentar. En este caso yo he escogido un nombre aleatorio, DJ Papá Noel. Voy a dar un enter y voy a escribir otro DJ que vendría a ser DJ Santa, por decirlo así. Ahora en la parte superior voy a bajarlo de esta manera y aquí voy a bajarle el tamaño, ¿no? O si no, lo voy a ubicar ahí aproximadamente. Y lo que voy a hacer aquí es reducir el espaciado entre estos dos textos. Ahí está bien. Bueno, lo tendríamos de la siguiente manera y lo que voy a hacer aquí es darle un pequeño ajuste. En este caso, para esto un clic derecho, opciones de fusión, bisel y relieve, y esto se va a mantener con la configuración que anteriormente hemos realizado, ¿no? Le vamos a dar en OK. Ahora vamos a escoger la fecha, vamos a crear otro texto y vamos a escribir fecha, perdón, ahí está bien. Voy a dar un enter y voy a escribir la palabra diciembre. Ahora voy a moverlo hacia este lado, aproximadamente ahí, y voy a seleccionar la palabra diciembre y voy a bajarle el tamaño. En este caso la voy a incrementar a unos 20. Me he excedido. Vamos a probar con unos 18, está bien, de esta manera. Ahora vamos a reducir el espacio. Vamos a incrementar el espacio. Ahí creo que está bien. Y voy a reducirle el tamaño. Esto lo vamos a ubicar por este lado de aquí. Ahí. Y aquí vamos a escoger la fecha, ¿no? En este caso, como es una fiesta de Año Nuevo, vamos a insertar la palabra o el texto 31. Y bueno, lo vamos a incrementar de tamaño y lo voy a ubicar en esta posición. Aquí voy a hacer lo siguiente, voy a escoger el color rosado, en este caso con el cual ya hemos trabajado anteriormente, y voy a dar un clic derecho, opciones de fusión, vamos a activar bisel y relieve, vamos a conservar los valores que anteriormente hemos colocado. Ahora bien, vamos a activar trazo. Antes voy a modificar esto de aquí, lo voy a colocar hacia este lado. Ahora sí, vamos a activar trazo. Lo voy a mover hacia este lado para ver lo que estamos realizando. Aquí el tamaño lo voy a dejar en 2 píxeles. Voy a trabajar con la posición exterior. El modo de fusión va a estar en normal con una opacidad del 100%. Vamos a escoger el tipo de relleno de color negro. Vamos a activar resplandor exterior. Aquí voy a escoger el color blanco de esta manera. Y voy a reducirle el tamaño, ¿no? En este caso, ahí estaría bien. Voy a trabajar en extender con 30% y el tamaño lo voy a colocar en 5 píxeles de esta manera. Ahora bien, le voy a dar en OK y tendría este resultado. Fecha, también lo voy a colocar con bisel y relieve de esta manera. Ahora voy a crear un pequeño rectángulo debajo de esta capa. Para esto lo voy a hacer con mi herramienta marco rectángulo y voy a hacer lo siguiente. Ahí está bien, de esta manera.
Y bueno, aquí el relleno, vamos a escoger el rosado con el cual estamos trabajando, este de aquí, le voy a dar en OK. Bueno, lo que voy a hacer aquí es cambiarle el modo de fusión a multiplicar de esta manera. Bueno, no se nota mucha la diferencia, pero a medida que vayamos integrando otras imágenes, vamos a ver la diferencia. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadir otros textos. En este caso, vamos a situarnos en la última parte y vamos a seleccionar la herramienta texto. Y bueno, aquí podemos escoger otras palabras. En este caso, vamos a escribir lo siguiente, ¿no? Vamos a incrementar un poco el tamaño para ver lo que estoy escribiendo. Ahí aproximadamente. Y voy a escribir la palabra mujeres gratis. Voy a dar un enter, podemos escribir selladas gratis y podemos escribir también promociones, ¿no? Selladas 2x1. Bueno, aquí vamos a escoger el color blanco. Lo tenemos de esta manera, perdón, ya que el espaciado entre estas letras le hemos modificado, ¿no? Y nuevamente nos vamos a los caracteres y vamos a reducir esto. Bueno, ahí creo que está bien. Y vamos a reducirle también el tamaño. Esto lo vamos a ubicar por este lado y un enter para validar. Vamos a dar un pequeño efecto aquí. Vamos a seleccionar la herramienta texto y con nuestro slash vamos a hacer lo siguiente. Vamos a digitar hasta ahí aproximadamente y nos vamos a los caracteres y vamos a reducir el espaciado entre estos slash, ¿no? Bueno, creo que ahí está bien. Voy a seguir agregando más. Ahí aproximadamente. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es subirlo un poco hacia arriba. Bueno, voy a bajarle un poco estos textos, ya que está muy arriba. Me voy donde dice estrellas invitadas. Ahí está bien. Bueno, y en la parte inferior vamos a colocar la dirección del evento, ¿no? En este caso yo he escogido un texto al azar, en este caso una dirección. Voy a escribir dirección. Antes vamos a incrementar el tamaño. Ahí creo que nos vamos a exceder, en unos 25 estaría bien. Ahora sí, dirección. Antes el espaciado lo vamos a colocar en 0. Ahora sí, vamos a escribir dirección. Y voy a colocar la palabra calle nueva. Esto, recuerden que es simplemente un ejemplo, ¿no? Bueno, voy a bajarle un poco el tamaño. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a los caracteres y voy a desactivar las negritas de esta manera. Ahora estando en los caracteres lo voy a separar los textos, ahí aproximadamente, y esto lo voy a ubicar por este lado de aquí. Bueno, ahí está bien. En esta parte de mujeres gratis, selladas gratis, también voy a bajar lo siguiente, ¿no? Voy a desactivar en este caso las negritas. Bueno, de esta manera, ahí. Aquí vamos a seguir añadiendo. Ahí está bien. Bueno, tendríamos esta apariencia. Ahora lo que vamos a hacer es darle mayor efecto a nuestro diseño. Vamos a empezar creando una nueva capa. Esto lo vamos a hacer antes todas estas capas. Lo voy a agrupar y le voy a colocar el nombre textos. Ahora sí voy a colocar algunos complementos para mejorar nuestro diseño. Me voy a situar donde hice luces, voy a crear una nueva capa y con mi herramienta pincel, con el color que estamos trabajando, que este vendría a ser este rosado, voy a hacer lo siguiente: la opacidad al 100%, el flujo al 100%, un clic derecho, la dureza al 0%. Voy a hacer lo siguiente: voy a dar un clic de esta manera y también por este lado de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es bajarle la opacidad a unos 26% de esta manera, perdón,
Ahí está bien. Bueno, podemos modificar esto aún. Ahí está bien. Bueno, como ven aquí en esta capa de las personas que vendrían a ser estas de aquí, vemos que aparece parte de la imagen, ¿no? Entonces vamos a eliminarlo con nuestra herramienta pincel con el color negro frontal. Vamos a pasar de esta manera. Bueno, ahí tenemos una mejor integración. Y bueno, vamos a hacer también algo similar. Y bueno, vamos a colorear de color rosado esta parte del centro. Para esto vamos a situarnos en la última capa nuevamente. Vamos a crear otra capa y con el color que ya habíamos escogido vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar de esta manera. Bueno, tendríamos este resultado, pero lo que vamos a hacer aquí es cambiarle el modo de fusión. En este caso a trama, y vamos a bajarle la opacidad. En este caso yo lo voy a bajar aproximadamente a unos 12% de esta manera. Para poder resaltar en este caso nuestro texto neo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva capa, vamos a dar un clic derecho y vamos a modificar la apariencia de nuestro pincel, ¿no? Bueno, de esta manera, ahí con el color que ya anteriormente estamos trabajando, voy a hacer lo siguiente. Le he coloreado y una vez que la haya coloreado voy a bajarle la opacidad aproximadamente a unos 40% de esta manera. Y con esto tendríamos un mejor resultado en nuestro texto. Ahora bien, lo que voy a hacer es integrar unas pequeñas partículas. Para esto me voy a estar en la última capa, me voy a archivo, colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta de aquí y le voy a dar en colocar. Esto lo voy a bajar hacia abajo. Ahí, y voy a incrementarle el tamaño de esta manera. Le voy a dar un enter para validar y lo que voy a hacer aquí es cambiarle el modo de fusión a trama de esta manera. Y bueno, la opacidad lo voy a disminuir a unos 88% de esta manera. A esta capa le voy a denominar partículas y la voy a duplicar de esta manera. Ahora un control T, clic derecho, voltear vertical y lo voy a subir hacia arriba de esta manera. Y con esto tendría esta apariencia. Bueno, voy a apretar control más H para poder eliminar esta guía que había creado. Y lo que voy a hacer es darle unos pequeños ajustes con el filtro de Camera Raw. Para esto lo que tenemos que hacer es generar una capa con todo lo que ya hemos realizado. Para esto lo voy a hacer apretando las teclas Control, la tecla A, la tecla Shift y la tecla E y se nos ha creado una nueva capa. Ahora le doy un clic derecho a la opción que dice Convertir en Objeto Inteligente. Hago este procedimiento para que yo pueda modificar más adelante, si es necesario, algunos ajustes que voy a colocar. Bueno, lo tengo de esta manera y lo que voy a hacer ahora es irme a Filtro, Filtro de Camera Raw. Bueno, aquí voy a colocar unos valores. Recuerden que estos valores pueden variar, ¿no?, de acuerdo al resultado que ustedes deseen obtener. Voy a desglosar básicos y me voy a ir donde hice contraste. Aquí lo voy a incrementar a unos 20% o 20 en este caso el valor. La iluminación lo voy a colocar a 16. Las sombras la voy a dejar en 0. Blancos también tal cual. Me voy a ir a textura para colocar un valor de 12. Me voy a ir donde dice claridad. Voy a colocar un valor de 8. Perdón, de esta manera. Y donde dice intensidad y saturación no voy a hacer nada. Ahora me voy a ir donde dice efectos y voy a reducir las viñetas a un valor de menos 15. Perdón, de esta manera. Con esto tendría este efecto y le voy a dar en OK. Bueno, ahora para poder mejorar esto podemos generar una nueva capa de ajustes de curvas. Aquí no voy a activar esta opción, simplemente RGB lo voy a cambiar hacia azul y esto podemos bajarlo un poco hacia abajo de esta manera y lo podemos subir hacia arriba. Ahí está bien. Y aquí si ustedes deseen pueden dejarlo de esta manera y bueno tendríamos estos dos resultados y espero que uno de estos les agrade y bueno esto sería el final del tutorial. Espero que este diseño haya sido de su agrado, si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Suscríbete para que puedas ver más contenidos como este. Mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video. Hasta la próxima.